Fundación es una novela de ciencia ficción publicada originalmente en 1942 y escrita por Isaac Asimov. Lo primero que quiero comentar es que el otro día me acordé que leí en alguna parte, no me acuerdo dónde, que Asimov defendía que su nombre se pronunciaba como Asimov y no Asimov, que es como yo, no sé, últimamente pensaba que se pronunciaba. Pero ya os digo, no me acuerdo de en dónde lo pude leer, así que no sé, igual soy yo que estoy loco y tengo recuerdos falsos. Déjame un comentario si crees que Asimov se pronuncia como Asimov y en realidad estoy loco. Y en fin, Fundación, la primera entrega de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Tanto que en 1966 le entregaron un premio Hugo único, un premio Hugo que nunca se volvió a entregar, a la mejor saga de la historia. Y que, por cierto, el propio Asimov pensaba que se la iban a dar a El Señor de los Anillos. Es curioso que se lo diesen en ese año precisamente porque ese año fue el año en el que ganó el Hugo a Mejor Novela Dune, que es la antítesis de Fundación. Pero ya hablaremos de eso más adelante en el vídeo. Al ser Fundación, de forma casi oficial, la saga de ciencia ficción más importante de todos los tiempos, sabemos hasta la historia de cómo surgió la idea, y fue algo así. Asimov tuvo una reunión con John W. Campbell para presentarle ideas para escribir historias para su revista. Asimov no tenía realmente ninguna historia preparada para presentar, pero estaba leyendo Decadencia y Caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, así que decidió plantearle recrear esa historia, pero en el espacio. A Campbell le encantó la idea, y Fundación comenzó a publicarse en Astounding Science Fiction en 1942. Fundación, en formato libro, tal y como lo conocemos hoy, se publicó por primera vez en 1951. Fue un fix-up muy típico de los 50. Se cogieron 5 historias que ya se habían publicado en la Astounding Science Fiction, se las editó un poco y se las empezó a publicar en formato de libro. Y la verdad sea dicha, hay pocas sagas de ciencia ficción que sean tan importantes como Fundación. En cuanto a elementos narrativos, Fundación es a la ciencia ficción un poco lo mismo que el Quake a los videojuegos de tiros en primera persona. Podemos encontrar a Fundación en el ADN de prácticamente toda la ciencia ficción que vino después. Por ejemplo, es en Fundación donde se introduce la noción del Imperio Galáctico, de la entidad política que va más allá de los planetas. Plantéate cuántas películas, libros o videojuegos conoces que manejen ese mismo tropo. También es, probablemente, la primera novela sociológica de ciencia ficción. Una novela sociológica es una novela que, en lugar de centrarse en un individuo, en un personaje protagonista, se centra más bien en una institución o en un colectivo de individuos. Una novela que se centra más en desarrollar ideas, más que en contar la historia de un personaje. Y es por esto que Fundación es una saga muy difícil de adaptar a cine o televisión, aunque tiene una legión de fans descomunal y prácticamente sería un éxito asegurado, al menos en taquilla. Hubo ya, de hecho, varios estudios que quisieron adaptar Fundación al cine. Y a televisión, bueno, también hubo bastantes intentos. Mismamente HBO quiso hacer una serie de Fundación, pero simplemente abandonó el proyecto. Y creo que ahora mismo Apple TV está produciendo una serie de Fundación, pero a ver qué sale de ahí. El problema es que en historias como Fundación, los personajes, incluido el personaje protagonista, no suelen ser importantes. Y es muy difícil hacer una película o una serie en la que los personajes principales no importen, porque es a través de los personajes que el espectador se mete en la historia. Sobre todo en las series, que se suelen centrar más que nada en la historia de los personajes. Otro aspecto de Fundación que no se tiene tanto en cuenta es su importancia dentro del mundo editorial de la ciencia ficción. Fundación es probablemente la primera saga de ciencia ficción, la primera trilogía de ciencia ficción que se planteó como tal desde el principio. Estamos en la edad dorada de la ciencia ficción todavía, así que las historias de ciencia ficción tendían a lo pulp y las novelas pues tendían a ser sencillas y autoconclusivas. Las sagas antes de Fundación tendían a ser más bien como episodios o aventuras de un mismo personaje, pero que no tenían mucha relación entre sí, es decir, que no había una historia larga entre todas ellas. Esto se debía a que, bueno, publicar una trilogía es arriesgado desde el punto de vista editorial. Al fin y al cabo, si te comprometes a publicar una trilogía y el primer libro no vende muy bien, pues el segundo y el tercer libro van a vender igual de mal o incluso peor. Por eso, las editoriales que publicaban ciencia ficción preferían o bien novelas autoconclusivas o bien recopilaciones de relatos que ya se habían probado en las revistas.
Por norma general, estamos hablando de editoriales pequeñas que, en muchos casos, no se podían permitir asumir riesgos muy grandes. Y en ese sentido, Fundación, junto a otras trilogías como El Señor de los Anillos, fueron de los primeros libros que demostraron que es posible plantear una trilogía desde el principio y que salga rentable. Gracias a Fundación, pues fue mucho más fácil para autores posteriores plantearse escribir trilogías. Y ahora, teniendo en cuenta la enorme magnitud de Fundación, vamos a ver de qué va. Si quieres ahorrar de los spoilers, puedes ir hasta esta parte del vídeo. Fundación se sitúa en un futuro en el que los humanos se expandieron por la galaxia y fundaron un imperio galáctico, cuya capital es un planeta que se llama Trantor. En él vive un académico llamado Harry Seldon que ha desarrollado una ciencia, la psicohistoria, que a través de estudios estadísticos es capaz de identificar patrones históricos e incluso de predecir el futuro. A través de la psicohistoria, Seldon predice que el imperio galáctico de la humanidad va a caer y que toda la humanidad va a quedar sumida en una especie de edad oscura que va a acabar con todo, en la que se van a perder todos los avances de la ciencia y todo lo bueno que consiguió la humanidad. Seldon sabe que la destrucción del imperio es inevitable y por eso diseña un plan para poder reducir este periodo de oscuridad al menor tiempo posible, 1000 años. El plan consiste en crear dos fundaciones, una a cada extremo de la galaxia, que creen una especie de enciclopedia donde se recojan todo el saber de la humanidad. Salvo el primero, todos los relatos que forman Fundación nos cuentan cómo esta afrontó diferentes amenazas exteriores que tiene una vez ha desaparecido el Imperio Galáctico. Harry Seldon era ya anciano cuando hizo el plan de crear la Fundación, así que dejó varios vídeos, o más bien varios solo vídeos, para guiar a los dirigentes de la Fundación a lo largo de los siglos. Y en el primer mensaje le revela que en realidad lo de hacer una enciclopedia era mentira. En realidad lo que tienen que hacer es convertirse en el nuevo imperio e ir expandiéndose poco a poco hasta básicamente reemplazar a lo que era el viejo imperio. Después de esto, la Fundación se enfrenta a una serie de amenazas. Principalmente porque la Fundación tiene mucho conocimiento, pero no tiene realmente ninguna forma de defenderse. Al fin y al cabo, al principio del libro son poco más que un asentamiento de científicos y académicos. Eso hace que sea un objetivo apetecible para los reinos bárbaros espaciales que surgen tras la caída del imperio. Porque estos no tienen mucho conocimiento, pero sí tienen muchos medios para defenderse. En líneas generales, la Fundación supera todas sus amenazas exteriores compartiendo su conocimiento, cosa que genera una situación de dependencia respecto a los reinos espaciales de la cual la Fundación se puede aprovechar. Primero, se aprovecha de esta dependencia para convertir a la ciencia en religión, un poco como el Adeptus Mechanicus de Warhammer 40.000, y a través de esta nueva religión científica consigue controlar y anexionar a todos los reinos que tiene alrededor. Más adelante, crea una casta de comerciantes para que vayan a otros reinos a vender tecnología de la Fundación, a conseguir que estos reinos empiecen a consumir productos de la Fundación. Esto a su vez coincide con una especie de crisis en la religión de la Fundación. Después de que varios reinos espaciales se convirtiesen a esta nueva religión y luego fuesen anexionados por la Fundación, los demás reinos prohíben la entrada a los misioneros de la Fundación. Esto genera un cambio político dentro de la Fundación. La religión empieza a perder peso y empiezan a ganarlo los comerciantes. La novela termina con un comerciante haciendo una especie de golpe de estado que convierte a la Fundación, que hasta este momento era una especie de democracia, en una plutocracia gobernada por príncipes comerciantes. Lo cual es un final bastante chungo, si lo piensas un poco. Antes de empezar cualquier crítica, vamos a dejar una cosa clara. Fundación es una saga que se escribió a lo largo de décadas. Y durante esas décadas, la ideología de su autor cambió mucho. El propio Asimov criticó muy duramente a este libro. Por ejemplo, reconoció que es un libro excesivamente positivista y según él, la razón de esto fue que comenzó a escribirlo durante la Segunda Guerra Mundial, un tiempo en el que él personalmente necesitaba ese positivismo, necesitaba pensar que, por muchas cosas que pasasen, los nazis iban a perder al final. Pero el caso, voy a hacer esta crítica sin tener en cuenta a el resto de libros de la saga. En lo que a mí respecta, estamos en 1951 y Fundación acaba de publicarse. Así que, si pensabas decirme algo como, pero Miguel, ¿no leíste Fundación y Tierra?
ahórratelo. Aunque déjame un comentario igualmente. Me encantan los comentarios. Creo que es interesante hacer la crítica de este modo porque de todos los libros de Fundación, este es el que más influido está por John W. Campbell. Y por lo tanto, la ideología de Fundación es en buena medida la ideología de la mayoría de la ciencia ficción de la Edad Dorada. Y en efecto, lo que más llama la atención de Fundación desde un punto de vista estrictamente ideológico es su exagerado positivismo, porque va mucho más allá de lo que te esperas. La novela da por hecho que la ciencia siempre mejora la vida de las personas. Algo muy discutible. Y en base a eso, defiende que la ciencia solo es posible en el sistema político en el que se desarrolló. Vemos esta idea cuando, por ejemplo, nos muestran a los reinos bárbaros espaciales en los cuales hay un conocimiento muy, muy limitado de la ciencia. Tienen el conocimiento justo como para poder mantener un reactor nuclear, pero no entienden cómo funciona, no pueden hacer uno, no conocen la energía nuclear. Esta idea, en mi opinión, es falsa. No veo ninguna relación entre el sistema político en el que vivimos y la tecnología que tenemos. Y por otra parte, no veo por qué la tecnología de hoy en día no se podría desarrollar en otros sistemas políticos. No obstante, esto es una falsedad con muchísimo recorrido histórico. A Fundación, concretamente, le llega a través del libro que estaba leyendo Isaac Asimov, Decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. Declive y caída del Imperio Romano es un libro de historia del siglo XVIII cuyas ideas hoy en día ya se consideran bastante desfasadas. Es uno de esos libros que defienden que durante el Imperio Romano se avanzó muchísimo y que, por contra, en la Edad Media no se avanzó nada, se perdió la tradición grecolatina, etcétera, etcétera. Y esto hoy en día se sabe que no es cierto, sin más. Hubo muchos avances científicos durante la Edad Media y, de hecho, las bases del sistema científico tal y como lo entendemos hoy, están en la Edad Media y no en la tradición grecolatina. Y por cierto, la tradición grecolatina no se perdió durante la Edad Media, sino que se mantuvo a través de los reinos musulmanes, y concretamente se empezó a reintroducir en buena medida en España gracias a eso. Aristóteles se reintrodujo en Europa a través de un filósofo de Al-Ándalus, un filósofo español que se llamaba Averroes. Pero bueno, esta idea de que la ciencia necesita un sistema político lleva implícito un planteamiento muy, muy conservador. Debemos conservar nuestro sistema político actual porque solo a través de él se desarrolla la ciencia. Esto entronca con el viejo meme positivista de, bueno, ya sabéis, de tú tranquilo que la ciencia acabará solucionando tus problemas algún día, aunque ese día puede que nunca llegue. Aparte de esto, está el tema de los bárbaros, que ante todo yo creo que es un problema de escala. Pero bueno, para empezar vamos a decir que esto de los bárbaros, esto de la civilización contra la barbarie, era un planteamiento del siglo XIX que buscaba justificar el colonialismo básicamente diciendo que unas sociedades son mejores que otras. Por supuesto, el mejor tipo de sociedad era la europea, es decir, una sociedad liberal y centralizada. Y el resto de sociedades eran básicamente bárbaras y por lo tanto malas. Menciono esto porque si lo pensáis en realidad, no hay ninguna razón para pensar que los bárbaros espaciales de Fundación sean malos. Bueno, en realidad sí hay una razón, y es que el libro los define como malos. En serio, la intención es tan evidente y el libro se esfuerza tanto en que los bárbaros espaciales sean malos e unidimensionales que resulta casi ridículo a veces. Pero sobre todo, los bárbaros espaciales tienen un problema de escala en Fundación. Es cierto que una sociedad pequeña, aislada y descentralizada no va a poder construir grandes cosas. Por ejemplo, un pueblo de 1000 personas, por mucho que se organice, no va a poder mantener un reactor nuclear. Pero en Fundación, estas sociedades pequeñas, aisladas y descentralizadas son planetas enteros. Algo que, por sí mismo, ya requiere un nivel de organización y centralización grande. Y por lo tanto, en realidad no hay ninguna razón por la que los bárbaros de Fundación no puedan generar su propia tecnología. O al menos copiarla una vez la reciben de la Fundación. El escenario que plantea Fundación funcionaría en una escala más pequeña. Como por ejemplo, el territorio que formaba el Imperio Romano. Pero en una escala galáctica pierde un poco el sentido, y encima,
El libro en ningún momento resuelve esto. O lo aceptas o deja de leer, Fundación. Por último, me gustaría hablar de cómo Dune es algo así como la antifundación. Porque es un aspecto de Dune que pasa muy muy desapercibido y que a mí me parece bastante interesante. Refleja lo mucho que cambió la ciencia ficción en 20 años. Algo que es producto de lo mucho que cambió la sociedad de Estados Unidos durante esos 20 años. Pero bueno, el primer contraste entre Fundación y Dune es que la primera es una novela sociológica que se centra en las instituciones, mientras que la segunda es una novela que se centra en los individuos que manejan las instituciones. En ese sentido, Fundación no está muy lejos de Starship Troopers, porque defiende que las instituciones del Estado y el gobierno en general te obligan a abandonar tus deseos e intereses individuales. Y de ahí que en Fundación los protagonistas de cada parte sean bastante menos importantes que la fundación para la que trabajan. Dune es la antítesis de todo esto. En Dune vemos cómo los intereses personales de los individuos que están al mando de las instituciones influyen cómo las instituciones actúan. Por ejemplo, todos los eventos que ocurren en Dune ocurren porque el emperador Padishah Saran IV tiene miedo de perder su posición, tiene miedo de que el duque Leto II acabe siendo el nuevo emperador. Aunque el imperio como institución, el imperio galáctico de Dune, en ningún momento está en riesgo. Otro aspecto que los dos libros tienen en común es la clarividencia, el poder de alguna manera u otra predecir el futuro. No obstante, en Fundación la psicohistoria es una ciencia, mientras que en Dune la clarividencia es algo como medio místico que el protagonista nunca acaba de entender del todo. Comparar los dos es algo que me encanta porque es como si Dune plantease todos los problemas que tiene la psicohistoria. La psicohistoria se basa en el estudio estadístico de colectivos y en la premisa de que estos, a diferencia de los individuos, son predecibles. Pero un detalle que se le escapa a la psicohistoria es que los colectivos son, en última instancia, una suma de individuos. Y por lo tanto, son impredecibles hasta cierto punto. Es por esto que en Dune al protagonista le cuesta mucho ver el futuro, porque hay tantas variables, hay tantas decisiones de individuos, que realmente es difícil de predecir nada. Esto contrasta con Harry Seldon, quien es capaz de predecir lo que va a ocurrir varios siglos adelante, con una precisión que asusta. Porque... bueno, porque lo dice el libro. De verdad, a veces me parece increíble la cantidad de cosas que este libro espera que aceptes sin poner en duda en ningún momento. Pero... bueno... ¿será que soy un bárbaro? Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Ey! Si te gustó este vídeo, te animo a que le des like, a que me dejes un comentario y a que te suscribas a mi canal. También puedes apoyar este canal a través de PayPal o Patreon. Links en la descripción. Y si quieres decirme algo, pero no te gusta dejar comentarios en YouTube por alguna razón, puedes seguirme en redes sociales y, no sé, dime algo por Twitter y hablamos por ahí. Un detalle curioso, la música que está sonando ahora mismo es la canción de la intro de una serie de Fundación que al final no se hizo. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima!